La cosa que yo acho más importante en mi país es la calidad de la gente. La gente de allá es muy, muy amable, muy engraçada, muy compañerista. Siempre está procurando la ayuda del otro. Colombia es un país con gran diversidad de flora, de fauna. Lá você podia encontrar praia, selva, deserto, montanha. E tudo isso você encontra só umas poucas horas de viagem. Se miraram um segundo. Nós ficamos sobre a linha do Equador, então gozamos de bom clima a maior parte do ano. Não tem as estações muito marcadas como cada tem vocês em Brasil. Ella quiso embarco. Tem muitos pratos típicos de diferentes partes do país. Então tem o ajiaco santafereño, que é de minha cidade, a bandeja paisa, arepa de huevo e muitos mais. Mas todos esses você pode encontrar em todas as cidades, porque somos um país que compartilha muito as costumbres. Então não somos muito fechados a provar as coisas de os outros. Muito ruído, ruído de campana. Mas si vos es un extranjero, vos los extranjeros que he encontrado lá siempre fican muy agradecidos con los colombianos porque nos tratamos ellos como un hermano para nos. También es un colombiano más cuando llegan a nuestro país. Y acho que eso para mí me da esa mejor cosa que tengo en Colombia. Hubo un accidente, se perdieron las postales. La ciudad fue lo que más me pareció diferente porque yo vengo de una ciudad muy grande. Entonces aquí es pequeña la ciudad, poca gente, poco barulho, como una ciudad muy tranquila. Y eso fue como la diferencia más grande. Y hubo una epidemia de tristeza en Bogotá. Se pisaron las pisadas. Se borraron los caminos y con tanto ruido no escucharon el final. Yo vine aquí para Brasil. Yo ya había estado antes acá en Brasil. Allá en la universidad donde yo estudié en Bogotá ofreció para mí intercambio. Estaba dentro de los países que yo podía escoger estaba Brasil. Es la hora de intentar. Esta carta personal, este asunto tan sospechoso. ¿Tú achas legal o Brasil? País interesante. Sí, la cultura muy parecida también con la nuestra colombiana, latinos también. Entonces, el clima, costo del clima acá también. Hay desvelos, pero no hace. ¿Quién que tú sientes más saudades? Ah, la familia y los amigos. Y mi cachorro de Shella. ¿Cuál es el nombre de tu cachorro? Kiara. Ella es una Bull Terrier. ¿Qué más quiere, Felipe? Un poco la fiesta. ¿La fiesta? ¿Por qué? ¿La fiesta aquí no es legal? Sí, más es diferente. No sé, por la misma gente es un poco diferente la fiesta y todas las cosas. ¿Eso tú achas ruim, achas bom da cidade? No, está bueno. Todo esto está dentro del tronco de culturas que hay, entonces uno tiene que como acomodarse al sitio donde vos estás morando. ¿Y cuando llegue a tu panal? ¿Cómo es que hay comida aquí? Uf, al principio, muy salgada. Siempre muy condimentada. ¿Muy temperada? Temperada, muy temperada. Mas ya después del tiempo, ya ahora siento normal el sabor. Ya uno se empieza a acostumbrar al tempero. Para grabar en este pecho, no estás tan lejos. ¿Tú achas muy complicado portugués? No muy complicado, es más fácil de entender para mí que hablarlo. Mas ya ahora está mejorando un poco porque al principio fue muy difícil para mí poder hablar lo que yo estaba pensando, no conseguí. O PL
Atelier, programa de línguas estrangeiras da Universidade de Caxias do Sul, atendem a alunos da comunidade universitária e também da comunidade caxiense. Temos ofertas em línguas estrangeiras para 8 diferentes idiomas. E atendemos também os alunos intercambistas que estão na nossa universidade para 1 semestre ou 1 ano acadêmico. Nossa intenção é poder ajudá-los a construir a sua autonomia em língua portuguesa. O PLE tem uma estrutura específica para o ensino de línguas estrangeiras e conta também com um laboratório multimídia de línguas, que é o único na região. Aproveite e venha aprender um mundo novo conosco. Sydney é a capital da Austrália, né? Mas na verdade é Canberra, que não é muito conhecida. Me atraía muito no país os animais diferentes, né? Então eu faço biologia, é um prato cheio, um bem interessante para estudar e conhecer animais diferentes. Eu sinto muita saudade de casa, né? Das coisinhas do dia a dia de Caxias. Goiabada, pão de queijo, pastel, coisas que só tem no Brasil mesmo, fruta, tipo açaí. Você até encontra em Sydney, mas não é a mesma coisa não. Claro, quando você está falando com um amigo brasileiro, eles tendem a concordar com coisas muito parecidas, sabe? Concordar com você em mais coisas. Mas quando você está conversando com alguém que é de outro país, eles têm uma perspectiva bem diferente do mundo, né? De como as coisas funcionam. Então eu tive que, muitas vezes, pensar fora da caixa, sabe? Trocar de lugar com eles, tentar entender o que eles pensam no mundo, né? Mãe, galera, vó, mano... Tô com muita saudade de casa, muita saudade de vocês, não vejo a hora de voltar para abraçar todo mundo. E, bom, tá bacana aqui, mas eu tô com muita saudade mesmo. E não vejo a hora de chegar em casa para comer uma comida feita em casa, um arroz, feijão, farofa. Tô com muita saudade da comida do Brasil, viu? Espero que vocês me esperando quando eu chegar. Beijo. Qual que é a principal comida que tu sente saudades da Colômbia? Uf, el ajiaco bogotano, es como una sopa con frango, con arvejas, no sé qué más, no sé prepararlas, pero mi mamá siempre fue para mí. ¿Qué lugar que tú acha legal, interesante y por qué? Ainda no he recorrido muchos lugares, mas para ficar tranquilo un día estaba en el Parque de los Macaquinhos, que es como va gente, música, se puede jugar fútbol. ¿Y es muy caro morar aquí en Brasil? Para nosotros, digamos, en Colombia es más o menos lo mismo, un poco más caro la comida. La comida en Colombia es mucho más barata y otras cosas están más o menos por el mismo precio de Bogotá. Ah, tú fez una tatuaje aquí en Brasil, ¿no? Yo quise hacer aquí para tener siempre la lembranza. De, con la fotografía yo puse venir acá y hacer otras cosas diferentes. Entonces, tengo ahí la lembranza de que... Nada te va a corromper. No, que me hace mucha falta y que no preocupen que yo estoy bien. Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé por dónde empezar, no sé cómo decirte dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. Hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho.